Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión de Semana Noticias. Son las 11 de la mañana, 30 minutos, y hoy es viernes 17 de julio. A quienes se van conectando en este momento, les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, de Periscope, de YouTube, de Semana.com y a través de Facebook. Les tenemos noticias sobre cómo va a funcionar este puente festivo 20 de julio, Día de la Independencia. Pero antes registramos, Jairo, una información urgente que tiene que ver con capturas en el departamento de Antioquia. Jairo. Así es, Lorena, mucha atención, porque en una operación conjunta de la Fiscalía General con el Ejército y la DEA, hace pocas horas fueron capturados dos extraditables que hacen parte de la organización criminal y narcotraficante conocida como La Empresa, allí en Medellín, en Antioquia. Estos dos hombres, Fabio de Jesús Yepes y Mario Alberto Zapata, son solicitados en extradición por el gobierno de Estados Unidos, quienes les adelanta una dura investigación, ya que estos hombres hacen parte de esta estructura, de esta organización criminal que durante muchos años pues lleva cometiendo actos criminales, no solamente en Antioquia, en el país, sino a través de rutas hacia los Estados Unidos. En pocos minutos, Lorena, pues la Fiscalía General y el Ejército van a entregar detalles de estas dos importantes capturas, de estos dos miembros de esta organización criminal conocido como La Empresa. Ellos son Fabio de Jesús Yepes y Mario Alberto Zapata. Pues en cualquier segundo, entonces, Jairo, atentos a esa rueda de prensa para volver con usted de ser necesario. Entre tanto, les recordábamos que ya se avecina este puente festivo 20 de julio, Día de la Independencia, y se han decretado distintas medidas como toque de queda, ley seca, cuya información la pueden encontrar ustedes completa en nuestra página de semana.com. Y a propósito del fin de semana, pues ya se ha conocido el decreto, Javier, que ha suspendido, que ha aplazado más bien el día sin IVA que se esperaba que iba a ser este fin de semana. ¿Qué dice el decreto concretamente? Sí, Lorena, tiene 16 páginas este decreto que ha expedido el presidente de la República, Iván Duque, con el que advierte esa suspensión. Ya es oficial esa suspensión del tercer día del día sin IVA, valga la redundancia, que iba a ser el 19 de julio. Nos pusimos a leer este decreto, pero no encontramos la nueva fecha. Solamente es el sustento jurídico para realmente argumentar esa suspensión de este día sin IVA, pero nos encontramos con otra cosa adicional dentro de este decreto, y es que el gobierno estaba pensando que el pico de la pandemia del coronavirus iba a llegar a mediados de mayo, pero conforme fueron avanzando las diferentes circunstancias de los infectólogos y también los epidemiólogos, este pico lo vamos a tener en septiembre. Es así que el presidente expide este decreto que no solamente pues autoriza como tal esta suspensión del día sin IVA, que iba a ser para el 19 de julio, pero aún falta, Lorena, y estamos muy atentos a la nueva fecha de este día sin IVA. Pues mientras nos llega la confirmación de esa fecha, ya se han decretado entonces medidas, Fabián Yáñez, a nivel nacional y departamental con respecto al puente festivo a propósito del aplazamiento de este día sin IVA que les acabamos de contar. ¿Cuáles son esas medidas? ¿Hay un plan candado? El cual inició, Lorena, desde las 12 de la noche de anoche y termina el 20 de julio a las 12:59 p.m. Este plan candado en Cundinamarca, ¿de qué trata? Nadie va a poder ingresar desde Bogotá o desde los 116 municipios a otros dentro del mismo departamento. Un ejemplo, si usted se encuentra en Chía, no va a poder entrar a Cajicá. Tiene que acreditar que usted es dueña de un predio, ¿sí?, en este lugar, o que hace parte de las excepciones establecidas por el gobierno nacional. Aún así, la gobernación aclaró que no está prohibida la movilidad. Esto estamos hablando de vehículos de carga y personas que otra vez están exceptuadas de esta restricción. Finalmente, hay que decir que se ha advertido, si las personas incumplen la medida y son encontradas por la policía, van a tener que pagar una multa de 939,000 pesos. Así que mejor quedarse en la casa. Efectivamente, pero hablando de movilidad, Javier, usted tiene detalles de ese primer vuelo nacional en medio de la reactivación de las distintas aerolíneas a nivel nacional, eventualmente será a nivel internacional, pero ¿cuáles son esos detalles del primer vuelo que arranca el próximo martes? ¿Qué aerolínea va a operar este primer vuelo de esta ruta nacional que se va a reactivar? En ese vuelo Bucaramanga-Cúcuta va a ser EasyFly, con una serie de protocolos que tiene que implementar en materia de bioseguridad, distanciamiento social de 2 metros, una reubicación en los aviones, sobre todo de los pasajeros, para evitar que sea un foco de los contagios. Va a ser el 21 de julio
esta reapertura con este plan piloto del primer vuelo nacional en medio de esta pandemia por el coronavirus, pero que sea el presidente que dé esos detalles. Es que el próximo martes 21 de julio estaremos habilitando el primer piloto de transporte aéreo dentro de nuestro territorio en la ruta que se había habilitado entre Bucaramanga y Cúcuta. Estaremos evaluando todos los protocolos, el distanciamiento, mirando las prácticas, porque este también es un mensaje importante a partir del cual el país se adapta y adopta medidas para poder protegerse de los contagios en un sector que es fundamental para nuestro desarrollo. La reapertura del aeropuerto El Dorado, ¿para cuándo será? Hemos consultado con fuentes de la Casa de Nariño y en los próximos días habrá noticia al respecto. Gracias, Javier. Y en otras noticias que también tienen que ver con la pandemia, Pía, están con el denominado grupo de la rebelión de las Janas. ¿Quiénes son? Pues los mayores de 70 que se ganaron una tutela que habían interpuesto contra el presidente Iván Duque porque se sentían discriminados con las medidas que les estaban dando. Pues bueno, ¿cuál es la noticia hoy, Pía? Pues Lorena, la noticia es que el Ministerio de Salud ya envió un comunicado oficial y ya dice que oficialmente los adultos mayores ya no tienen una restricción de solo 3 días para poder salir, los adultos mayores de 70 años más específicamente, sino que podrán salir todos los días, al igual que las personas entre los 18 y los 69 años, por 2 horas, esto por un lado, y también que se suspende, se había aumentado su aislamiento preventivo, el de ellos se había aumentado por 1 mes más que el de las demás personas. Pues bien, el aislamiento de ellos entonces también va hasta el 1 de agosto por el momento. Sin embargo, en el comunicado enviado por el Ministerio de Salud se deja claro que esto responde a la tutela de primera instancia, el fallo de primera instancia de esta tutela más bien, y que, como vale la pena recordar, el presidente de la República de todas maneras aseguró que apelará el fallo, porque vale también decir que la mayoría de las personas que han fallecido en Colombia por COVID-19 son precisamente los mayores de 70 años e incluso los que están entre los 60 y los 69. Gracias, Pía. 11 de la mañana, 37 minutos. Y en otro punto de la información, Lucía, está el gobernador suspendido de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de mantenerle la medida de seguridad. Pues bueno, él dice que acatará, pero tomará medidas. Sí, acata, pero no comparte la decisión que dio la Corte Suprema de Justicia de dar ese espaldarazo a la Fiscalía General de la Nación después de que se le impusiera esa medida de aseguramiento con prisión domiciliaria. Lo que ha dicho en ese comunicado es que va a rebatir con todos los argumentos y que va a tener una defensa que incluso ha reforzado con 2 doctores en derecho penal en Colombia y que él considera que es injusta esta detención que está sufriendo. Dice que siempre ha actuado con transparencia cuando ha sido gobernador de Antioquia y esto es lo que dijo. Quiero reiterar que esta investigación se realiza sobre unas obras que se hicieron cumpliendo los cronogramas y los presupuestos con excelente calidad técnica y en las cuales no se perdió un solo peso y que muy por el contrario han significado un progreso histórico. Dice que tiene la conciencia tranquila, que no tiene rabo de paja y que confía en que en el tiempo prevalecerá la justicia y que también le da impotencia no poder estar al frente del departamento de Antioquia en medio de esta crisis del coronavirus. Gracias, Lucía. Jairo, y vuelvo con usted porque usted tiene una noticia de última hora que tiene que ver con una renuncia, la renuncia del esposo, de la esposa del contralor que trabaja para el fiscal general. Sí, estamos hablando de la doctora Marcela Yepes, ella es la esposa del Contralor General Felipe Córdoba, y hay que decir que ella llevaba en la Fiscalía 15 años, desde hace 15 años ha ocupado los cargos más importantes allí en la Fiscalía, pero esta mañana pues presentó su carta de renuncia. Ella estaba como directora ejecutiva, ella es la que se encarga de todos los procesos administrativos y financieros de la entidad, y estuvimos preguntando pues en la Fiscalía las razones por las cuales ella pues se habría hecho a un lado y habría presentado pues su carta de renuncia, y en la Fiscalía nos dicen que pues por ahora no se van a pronunciar, están revisando el documento, lo de la carta, pero sí está confirmado, Semana Noticias confirma que la doctora Marcela Yepes, que es la esposa del contralor Felipe Córdoba, pues acaba de hacer un paso al lado y renunció a la Fiscalía General.
Jairo, permítame, me quedo con usted porque hay noticias con Alex Saab, a quien se le había aprobado la extradición hacia los Estados Unidos. Él se encuentra en Cabo Verde en este momento. Sí, y es un último recurso que acaba de presentar ante el Tribunal de Apelación de Barlovento. Hay que decir que ya en una primera instancia el juez ha decidido darle luz verde a la extradición de Alex Saab, el principal testaferro de Nicolás Maduro, quien se encuentra detenido en Cabo Verde. Pues sus abogados en las últimas horas han presentado este último recurso tratando de frenar la extradición. Sin embargo, pues ya las fuentes internacionales lo que dicen es que al parecer es inminente el traslado de Alex Saab hacia los Estados Unidos, donde por demás les contábamos en las últimas horas él estaría haciendo algunos contactos para posiblemente hablar y colaborar con la justicia de ese país. 11 de la mañana, 41 minutos, es momento de las noticias internacionales. Dora, ¿qué pasa en el mundo? Bueno, que acabamos de pasar una cifra histórica. El mundo tiene hoy 14.057.000 personas contagiadas con coronavirus. Es la noticia internacional a esta hora. Y también algunas cifras relacionadas con coronavirus supremamente alarmantes. Hoy Estados Unidos rompió un récord que no se había visto en ningún momento desde que comenzó esta emergencia. Tenemos imágenes que nos llegan desde Texas, donde la gente hace fila para poder hacerse la prueba de coronavirus. Y las aprovecho para contarles sobre ese récord que se rompió hoy, donde 77.000 personas se habrían contagiado con coronavirus en Estados Unidos en las últimas 24 horas y fallecieron por lo menos 900 personas. Esa es una cifra que no se había visto en ningún otro momento. También les cuento hoy que India superó el millón de contagios por coronavirus y en las últimas horas se sumaron 35.000. Ahí tienen imágenes que llegan desde India, donde están de nuevo pidiéndole a la gente que regrese al confinamiento. También está pasando en Barcelona, por cierto, donde se han registrado 1.300 nuevos casos y son varios los lugares del mundo donde, por cuenta de las cifras, vuelve la gente de nuevo a sus hogares. Ahí entonces, esas imágenes de India, donde solamente en 24 horas hay 35.000 casos nuevos, y también Suecia, donde se creía que habían manejado un modelo óptimo para coronavirus y resulta que no es el caso, que tienen más infectados que ninguno otro de sus países vecinos en la Unión Europea. Suecia tiene hoy 77.000 personas contagiadas con coronavirus. Gracias, Dora. 11 de la mañana, 42 minutos. Y les comentábamos al inicio de esta edición del 20 de julio, Día de la Independencia, y también día en el que se instala el Congreso de la República. Recordarán ustedes todo este debate de si sesionar de manera virtual, de si no sesionar de manera virtual. Les hablábamos de los congresistas rebeldes que definitivamente irán al Capitolio Nacional. Pero Diego, lo cierto es que ya está listo el mecanismo para elegir las mesas directivas. Sí, señora, porque ya quedó definido entonces que la sesión va a ser virtual. No hay otra manera de hacerlo porque es imposible reunir más de 270 congresistas en un solo lugar y más cuando vienen de distintas regiones. Pero mire, el presidente del Congreso, Lidio García, en una entrevista con el noticiero del Senado ya contó cómo va a ser la elección de las mesas directivas, porque allí era en donde estaba la mayor preocupación. Vamos a hacer una sesión virtual. Lo importante de la sesión virtual y lo más difícil es buscar que el voto sea secreto, porque esta no es la votación de un proyecto de ley, esta es la elección de la nueva mesa directiva y del secretario general del Congreso de la República o del Senado de la República. Vamos con sesión virtual y con voto secreto virtual. Para ello vamos a tener el acompañamiento técnico y jurídico de la Procuraduría General de la Nación para garantizar que esa elección sea una elección transparente y sin ningún tipo de problema. Vamos a ver si el acompañamiento de la Procuraduría funciona, porque la idea es que no vaya a haber ninguna alteración en esa votación, que es la primera vez que se hace de esta manera. Y permítame, ya en segundos vuelvo con usted porque usted tiene todos los detalles sobre cómo quedarán las cargas políticas en el Congreso, pero antes, Javier, pues el presidente Iván Duque ha salido en defensa del Congreso. Dice, bueno, aunque estén trabajando de manera virtual, pues sí han trabajado, el Congreso ha respondido. Sí, Lorena, es una férrea defensa que acaba de hacer el presidente de la República, Iván Duque, a estas sesiones virtuales del Congreso de la República, en donde han salido aprobaciones como la de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad, y ha hecho también una exaltación especial al presidente del Congreso. Escuche lo que dijo. Y quiero agradecerle a usted, querido presidente del Congreso, Lidio García, porque a usted yo he visto que algunos lo critican,
pero bienvenidas sean las críticas, porque usted ha demostrado que el Congreso de Colombia no deja de trabajar en ningún momento en esta pandemia y que lo puede hacer en medio de la virtualidad o el mecanismo que ustedes autónomamente elijan, preservando siempre la salud. Pero pocos congresos en el mundo hemos visto con esa capacidad de diligencia, de control político, porque aquí el control político no se ha dejado de hacer y lo agradecemos también, porque el control político fortalece nuestra democracia. Y créame, que ver sacar piezas legislativas como esta en medio de la pandemia es una demostración de que las instituciones en Colombia no se paralizan, sino que siguen adelante con innovación. Ahí están las flores del presidente Iván Duque al presidente del Congreso. Ahora sí, Diego, entonces, ¿cómo van a quedar las cargas políticas en el Senado? Pues Lorena, mire, la presidencia estará en manos de Cambio Radical, que se da por descontado que será Arturo Char. La primera vicepresidencia la tendrá el Partido Liberal con Jaime Durán Barrera y la segunda vicepresidencia estará en manos de Gustavo Bolívar de la Colombia Humana. Y rápidamente las comisiones, ¿cómo quedarán? La primera, Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal. La segunda, el conservador Juan Diego Gómez. La tercera la tendrá el Partido de la U. A ver, parece que hemos perdido a Diego. Diego, en segundos vuelvo con usted porque se le fue la señal, pero Pía, usted tiene una importante denuncia que es primicia acá en Semana Noticias y que involucra al Congreso de la República. Pues sí, Lorena, todo indica por fuentes que hemos contactado en el departamento del Chocó que hoy en un debate de control político dirigido por Ángela María Robledo, la senadora, pues ellos pedirán que se abra una investigación de oficio a la Armada del Pacífico por presunto acoso sexual y abuso sexual de niñas y adolescentes en ese departamento. Incluso tendría que ver con prostitución infantil, según lo que nos han contado. Todo parece indicar que esto sucederá hoy en el Congreso de la República en un debate de control político que se adelantará basado precisamente en ese tema del que hemos venido hablando tanto durante los últimos días. Pues justamente sobre eso le quería preguntar, Pía, y la alcaldesa de Bogotá se ha referido a asuntos de acoso sexual en la Universidad Distrital, ha pedido investigaciones tanto a la Procuraduría como a la Fiscalía. Pues sí, Lorena, resulta que 131 estudiantes de esa universidad, de la Universidad Distrital, han venido denunciando desde hace algún tiempo acoso y abuso por parte de un profesor llamado Carlos Arrieta. Sin embargo, ni las instancias de la universidad ni la justicia ordinaria han hecho nada al respecto. Y es por eso que Claudia López hizo este pronunciamiento anoche en el Consejo Superior de esa universidad. Y hemos tomado la decisión de enviar estas dos solicitudes porque francamente nos preocupa lo que en nuestra opinión es una dilación injustificada de el reconocimiento a la gravedad de este hecho y la investigación debida y oportuna a este hecho absolutamente lamentable, que no es uno, sino varios. La alcaldesa les envió una carta al procurador Fernando Carrillo y al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, para que intervenga garantizando el principio de debida diligencia y al procurador que asuma la investigación preferente por este caso. A las 11 de la mañana, 48 minutos, hay noticias económicas que llegan del DANE. María Paula. Sí, Lorena, el DANE dice en el índice de seguimiento de la economía que en mayo la economía colombiana cayó 16,65%. Si bien esto es una caída profunda para nuestra economía, muestra una leve recuperación en comparación a la caída de abril, que fue del 20,49%. Ya en segundo vamos con la ráfaga deportiva, pero antes, Lucía, hay una historia muy triste de maltrato animal. Sí, se trata de la historia de Paco, un perrito callejero de apenas 3 años de edad, que pues ahí podemos ver en la imagen, sufrió un caso de maltrato porque el animalito pues se montó una perrita que tenía dueño. En ese momento pues el dueño de la perrita se dio cuenta de lo que estaba pasando y decidió atacar con piedras a Pandebono. A la vez
otra persona, que junto con el dueño de la perrita, pues intentaron separar a los dos animales y le ocasionaron una lesión de gravedad y la pérdida del órgano reproductor a este perrito. De hecho, tuvo estrangulación, fractura del miembro y la situación ha sido bastante delicada. Le han tenido que realizar 3 cirugías y las personas que están a cargo de este animal, de Pan de Bono, es una fundación que ya está tramitando la denuncia. Se trata de la Fundación Alma Perruna, que está velando pues por la vida de este perrito, que como ven, pues quedó muy afectado perdiendo su órgano reproductor. Pues sí, Lucía, dicho sea de paso, es importante recordar siempre que el maltrato animal ya es delito en Colombia. 11:50 a.m, Pilar, ráfaga deportiva. Ráfaga deportiva, Lorena, con el revolcón que sigue en nuestro fútbol profesional colombiano. Muy lindos ellos. Mire usted, le voy a pedir al máster que nos muestre las gráficas porque 16 equipos están dispuestos a hacer una nueva liga. ¿Cómo le parece? Obviamente todo esto tiene que ver con las divisiones que se presentan en la Dimayor. Entonces, los 16 equipos: América Nacional, Medellín, Once Caldas, Alianza Petrolera, Deportivo Pereira, Pasto, Tolima, Millonarios, Valledupar, Deportes Quindío, Boca Juniors, eso es en Cali, Atlético Leones, Real Santander y Unión Magdalena. Los invitados: Junior de Barranquilla, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga y Barranquilla Fútbol Club. El excluido, definitivamente, Independiente Santa Fe. Me pregunto, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con un equipo como Envigado? No se sabe todavía. Lo que dice, por ejemplo, Eduardo Méndez, que, con quien nos comunicamos anoche, precisamente vía celular, nos dijo: si esto pasa, nosotros vamos a llevar todos los documentos a la Conmebol, a la FIFA, y vamos a hacer todos los trámites necesarios porque podrían perder la legalidad los equipos que hagan esto. Tienen que estar afiliados, por supuesto, a la federación y perderían incluso la representación de sus jugadores. También le quiero hablar de Egan Bernal. Viaja este domingo con otros deportistas, recordemos, a cumplir su calendario en Europa. Ayer en la Catedral de Sal de Zipaquirá, el gobernador de Cundinamarca le entregó la bandera para que se vaya un poquito más motivado. Miremos y escuchemos. Bueno, vamos a ver si tenemos a Egan Bernal o no lo tenemos. Lo que dice básicamente en ese video, Lorena, es que él no promete ganar el Tour de Francia, lo que sí promete es dar lo mejor por los colombianos. También menciona y resalta cómo ha sido la pandemia en este país y toda esa resiliencia que hemos tenido precisamente en nuestro país. Lástima que no está el video, lo mandamos muy temprano, pero también hay que hablar de las pruebas COVID. Vamos a ver si estas gráficas sí están, para que la gente se entere cómo están las pruebas en nuestro fútbol profesional colombiano. El último en registrarse fue el de Jaguares Fútbol Club. 4 casos positivos presentaron. En total, 1,212 pruebas, 76 positivos, 72 de ellos asintomáticos. En la A tenemos 37 casos, en la B tenemos 39. 30 de 36 equipos ya se han registrado y este fin de semana, de hecho, a partir de hoy, el Cúcuta Deportivo va a empezar también sus exámenes con los jugadores. Mañana toda la jornada y seguramente el lunes o martes vamos a estar conociendo los resultados. Gracias, Pilar, y nos vamos despidiendo con datos. Un dato, escuchen ustedes, 4 muertos y 2 heridos es el saldo que deja una incursión de hombres armados en zona rural del municipio de Algeciras. Esto es en el departamento del Huila. Al parecer, el ataque estaría dirigido contra la familia de un ex guerrillero de las FARC, de la columna Teófilo Forero. Un dato a esta hora al cierre, y este dato es internacional, Dora. Sí, se acaba de saber que la juez en Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, tiene cáncer de hígado. Es muy importante porque esta es una de las 9 jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos y es una mujer liberal. Si llega a fallecer, le corresponde al presidente Trump nombrar entonces a un magistrado y nombraría a un conservador. Un dato, Fabián, que tiene que ver con las camas UCI que ha donado Cundinamarca, Fabián. Te dio 51 camas para que puedan ser utilizadas. Esto en hospitales que están ubicados en Bogotá, como la Samaritana. Ha dicho el gobernador de Cundinamarca que la ceden porque justamente la ocupación de UCI en estos momentos en el departamento es solo del 54%. Y recordemos que Bogotá ya llegó al 90%. Un dato con una tutela, Jairo. Es una tutela del Tribunal de Cali que pues le ordena al director de la Unidad Nacional de Protección pues que aclarar un señalamiento que le hizo al sindicato precisamente de la UNP. Lo que dice esta tutela es que al parecer él se estaba haciendo referencia al sindicato como un grupo causante de los homicidios cometidos por miembros de las FARC. Y lo que hay que decir es que este señalamiento se produce después de que el propio
Jesús Santrich, es guerrillero de la FARC, emitió un mensaje pues al sindicato de la UNP, donde dice un abrazo de rebeldía. Pues eso está en los estrados judiciales, vamos a ver qué pasa. 11 de la mañana, 55 minutos, nos despedimos, esto es Semana Noticias, pero no se muevan porque a las 12 en punto viene Vicky en Semana en entrevista con la ex senadora Piedad Córdoba.